que se favorece esta mañana. A Noy Vargas, segmento Intensamente. Estamos con usted ahora, distinguido profesional de la psicología de República Dominicana. Pero antes vamos a recibir a estos invitados. Bueno, así es, señores. Continuamos en la telerrealidad con informaciones importantes. Y tenemos en este momento a Jacqueline Carrasco, que ella es presidenta de la Fundación Oriental contra el Cáncer. Tiene informaciones importantes para todos nosotros. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias a Iván Ruiz, que siempre nos permite dar las informaciones por acá, y al equipo de producción. Pues bien, en este mes del cáncer de mama, de la prevención a nivel mundial, que de cada 8 mujeres, una sufre cáncer, y que en este año, aquí en la República Dominicana, se han diagnosticado 587 mujeres. Es un 20%. Es un 20%. Es mucho. Es muy alto, señores. Entonces, nosotros en la prevención hacemos mucho énfasis, como el programa de Iván Ruiz. El programa de Iván. Exacto, porque realmente la mujer, por ejemplo, cuando tiene su menarquia, su primera menstruación temprano, esos son de los factores de riesgo, cuando tiene obesidad, cuando tiene el primer hijo después de los 30 años. O sea, son muchos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Además, que la mujer debe hacerse su autoexamen de mama todos los meses después de la menstruación o antes de la menstruación. Entonces, ¿ustedes tienen un evento, tienen un taller o algo? Exacto. Este sábado, 27 de octubre, tendremos un gran operativo de prevención de cáncer de mama en el Salón Multiuso de Invivienda. ¿Es gratuito? Conjuntamente con la Dirección de Asistencia Social del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Es totalmente gratis para que la mujer se haga su sonomamografía totalmente gratis, porque realmente entendemos que si no hay prevención, yo quiero que la mujer de la República Dominicana tome conciencia. Excelente. Tócate para que no te toques. Así es. Bueno, pues ya lo saben, señores, ahí está la cita totalmente gratis, gracias a la Fundación Oriental. Gracias, Jacqueline. Tócate para que no te toque. Anda, Dios, que tú hermoso mensaje, prevención. Cáncer de mama en República Dominicana. Gracias, honorable. Ahora nos vamos a pura candela. No, intensamente sí. Intensamente, Janoy Vargas, Julio, con él. ¿Qué voy a hacer después que tan pronto salga del show? Voy a seguir trabajando, pero debo hacer una parada técnica donde un amigo mío. Vi qué bueno canta y qué bien está Andrew John. Estamos al aire. A nosotros nos pasa con frecuencia. Y a usted, habla solo también. Janoy, que está aquí, su segmento Intensamente nos va a explicar este fenómeno. Bienvenido, Janoy. ¿Por qué hablamos solo? Como estamos en la telerrealidad, sí. Y aquí se habla solo y acompañado. Solo entonces, y loqueando. Hicimos un pequeño cambio en el tema. Sin embargo, quisiéramos señalar, señores, hace varias semanas, la comunidad hispana en Estados Unidos sufrió el estrago de un gran incendio, Iván, que arruinó aproximadamente 80 viviendas y trajo consigo muertos en la ciudad de Loren. Y nos tocó ir allá a nivel institucional a trabajar trastorno por estrés postraumático a nivel de orientación. Y quiero decirle que estamos agradecidos de que se nos haya tomado en cuenta en este sentido la comunicadora Carmen Chalas y un grupo de personas que le apoyaron en esta iniciativa. Anoy, una persona que haga soliloquio, que es cuando uno habla solo, ¿está loco? De eso queremos hablar presentando un video en estos momentos para que tengamos como punto de parámetro el tema de hablar solo. Yo he visto aventuras hablando solo. ¿Es común eso, hablar solo? Eso es tan común. Y a Grimer. Eso es tan común que quisiéramos hablar acerca incluso de los beneficios de hablar solo. Por ejemplo, un compañero como Ventura, el mismo Iván Ruiz, pueden verse tentado por necesidad en algún momento a hablar solo. Ese video que estamos viendo ahí, Janoy, esa persona está hablando sola y está discutiendo como si tuviera... Esa persona está hablando sola. Generalmente lo hacen las personas más longevas, más viejitas. No. Así pues no. No, pero espérate. No. ¿Ventura? Ese término... Pero ese término... Ese término despectivo, no. Aquí estamos hablando, hay una modalidad de hablar solo que está relacionado con un trastorno mental, psiquiátrico, la esquizofrénica, la esquizofrenia, por ejemplo, sí. La psicosis, y se toma como elemento parámetro de lo beneficioso o no, considerando el gesto,
la prolongación mientras se habla solo, pero, oye, y la coherencia del argumento. Mira, y el pueblo está loco, porque yo veo que el pueblo vive hablando solo y nadie lo escucha. Ahora, vamos a hablar entonces del beneficio de hablar solo, okay, en el mejor estado. Una pregunta. No, 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 no hablé así como está hablando ella, hablando solo. Mi pregunta una vez más la voy a formular, porque yo sé que mucha gente quiere que le hagamos la misma pregunta. ¿Es común que una persona hable solo? ¿Y por qué? Okay. Fuera de trastorno psiquiátrico, el hablar solo se... Porque ella tiene un trastorno, sí, tiene un evidentemente. Trastorno. Ahí se ve que hay un problema. Fuera de eso, se considera como un proceder propio de las personas inteligentes el hablar solo. Mira qué bien, yo que estaba hablando solo esta mañana, mira qué bien. Por ejemplo, Julio nunca ha hablado solo. Claro que hablo contigo. Claro. Nunca hablo contigo. Que es casi lo mismo. ¿Qué cosas ayudan en cuanto a hablar solo? Dos cosas ayudan. Primero, acomodar el pensamiento. El hecho de uno expresarlo hacia afuera, oírse, y luego entonces como acomodarlo, te permite una profundidad en la planificación y todo eso. Podemos decir que y luego, acomodarte emocionalmente. Cuando algo te satura, cuando algo te incomoda y tú básicamente exteriorizas mediante palabras, ¿verdad? Pueden ser de enfado, puede ser de lo que sea, exteriorizas tu sentir. Luego que te toca en la realidad plantear las cosas, tú lo puedes hacer más calmado, porque como que abriste el grifo y fugaste. Eso es proyección. Por eso yo digo que a Aventura le conviene hablar si habla solo. Ahí está Aventura, tú estás hablando solo. Entonces se amansa el mismo tranquilo y después ya... Para que acomode el asunto. Se amansa. A Julio no le queda bien hablar una habladita solo de vez en cuando. Así que no nos preocupemos. A Chante yo le he visto hablando solo. A Chante. Hola. Soy un intelectual, dijo él. El que habla solo es un intelectual. Mira, yo hablo mucho solo. Exactamente. Somos tú y yo. Sí, bien, tiempo entonces. Gray tiene una pregunta. Ya, Gray, finalmente. Es que ya terminamos. No, pues también. Es que no, pero pregunta. Compañero, Gray, pregunte. Por eso es sensible, hay que llevarlo despacio a Gray. Gray, vamos, que la primaria van como quiera. Pregúntale. ¿Cómo quiera la primaria? Abierta o cerrada. Hanoi, ¿por qué? A propósito de eso de hablar solo. Silencio. ¿Por qué me pasa frecuentemente más hablar solo cuando estoy en el vehículo que en cualquier otro lugar? Bueno, escogemos los espacios y muchas veces son espacios de intimidad y por asociación el vehículo puede ser ese espacio. Ahora, tiene el inconveniente que te pasa alguien por el lado, no te ve, ¿verdad? Ningún intercomunicador y de repente te vea gesticulando y básicamente te puede decir... Está loco, está ahí. Vámonos, Iván. Adelante, Iván.